Saludos, buenas tardes. Tomen nota los conductores porque vuelven a cambiar las normas de tráfico en el entorno de la mezquita. El ayuntamiento ha decidido cambiar el sentido de la circulación para comprobar si así se reduce el número de vehículos que pasan diariamente por allí. La Guardia Civil ha detenido a 7 personas en una importante operación antidroga llevada a cabo en la capital. Se han intervenido, entre otras cosas, 2 kilos de cocaína. En la organización agraria Saja han hecho balance de lo que ha dado de sí el campo cordobés en 2013. No sale muy positivo. Importante operación antidroga la que ha llevado a cabo la Guardia Civil en Córdoba. Ha conseguido desarticular un grupo organizado que se dedicaba a traer la droga desde la costa levantina hasta la capital para después distribuirla. En total se han intervenido 2 ladrillos de cocaína de gran pureza con un peso de 2 kilos y 50.000 euros en metálico. Los hallaron en el chasis de un vehículo que localizaron el pasado jueves día 23. En el mercado, estos 2 kilos de cocaína se habrían transformado en más de 47.000 dosis. La noticia es que Córdoba es más segura hoy, es una ciudad más limpia hoy que el riesgo que hubiese corrido si estas 47.000 dosis de cocaína hubiesen circulado por nuestras calles de la capital, de la provincia y de los lugares cercanos. Plenamente satisfecho de este trabajo de la Guardia Civil. En la operación se ha detenido a 7 personas, 4 de ellas de nacionalidad colombiana y otras 3 españolas y residentes en Córdoba. Se realizaron también 2 registros domiciliarios en los que los agentes se incautaron de 500 gramos de marihuana, otros 15 de cocaína preparada para la venta y varias sustancias utilizadas en el corte de la droga. La Guardia Civil da por cerrada la operación, aunque no descarta más actuaciones en torno a este caso. El núcleo esencial de la operación podemos decir que está finalizada. No obstante, algunos flecos quedan abiertos. Algunos flecos quedan abiertos y se continuarán con posibles derivaciones que pueda tener esta operación. Pero el núcleo esencial de la operación ha sido, desde mi punto de vista, exitoso y, por consiguiente, podemos considerarla concluida y cerrada. De los 7 detenidos puestos a disposición judicial, 5 han ingresado en prisión y 2 han quedado en libertad con cargos. El 2013 no ha sido un buen año para el campo cordobés, eso es al menos lo que aseguran desde la organización agraria Asaja. Las campañas estuvieron marcadas por las inclemencias meteorológicas y por los bajos precios de los productos en los mercados. La peor parte se la llevaron los cereales, el algodón y los cítricos. Mejor parados salieron el olivar y la dehesa de los pedroches. Las intensas lluvias de los primeros meses y la sequía del verano trajeron graves consecuencias para parte de los cultivos del campo cordobés el año pasado. Los más perjudicados, el algodón, los cítricos y los cereales. En el caso de la viña, la producción de uva blanca aumentó un 100%, pero los precios cayeron una cuarta parte. El ajo sí que vio disminuir la superficie sembrada y también los precios un 25%. Y los precios de los ajos este año pasado han caído un 25%. El gran problema de los ajos es la producción china. Claro, es que estamos en la Unión Europea y en la Unión Europea, en España hay 15.000 hectáreas, 4.000 en Francia y 3.000 en Italia. Es decir, 22.000, si no me equivoco, 23.000 hectáreas. Claro, si nos vamos a China, está entre 800.000 y 1.000.000 de hectáreas. Si vemos los datos del olivar cordobés, se puede constatar una caída de precios de casi un 30%. El mismo porcentaje que ha bajado el volumen de exportaciones. Las previsiones de recolección de esta campaña son de 260.000 toneladas. A estas alturas ya se han recogido el 70% del fruto, pero los olivos no están quedando en muy buenas condiciones. En lo que respecta a los cítricos, se han subido los precios, pero los productores han tenido que lidiar con el problema de la mancha negra. Y en último lugar, el peligro que han tenido los citricultores este año con una enfermedad que se llama la mancha negra. La mancha negra que no ha llegado a la Unión Europea, no ha llegado a España, pero que sí es un hongo que pervive en Sudáfrica. La Unión Sudafricana exporta a la Unión Europea 574.000 toneladas. Y los agricultores hemos detectado en el mes de agosto 34 infracciones, ha sido interpretada en naranjas importadas de la Unión Europea con este volumen.
Mejores noticias llegan desde Los Pedroches y la Dehesa. Allí ha subido más de un 30% el precio del ibérico y también el de la leche. En este caso, un 9%. El incremento está por encima de la media del resto de España. Lo han visto al comenzar, el Ayuntamiento de la capital sigue probando fórmulas para intentar reducir el tráfico rodado en el entorno de la mezquita. En su día ya se declaró entorno especial la zona que abarcan las calles Torrijos, Cardenal Herrero, Magistral Romero Francés y Corregidor Luis de la Cerda. Se limitó la actividad de carga y descarga a las 10 de la mañana y no a las 11 como ocurría anteriormente. Después llegó la decisión de eliminar la pilona de Amador de los Ríos y sustituirla por una cámara de lectura de matrículas. Eso será el día 24 del mes que viene y se ha aprovechado la ocasión para cambiar también ese día el sentido del tráfico. Se circulará en el sentido contrario al que se hace ahora en las calles que rodean la mezquita y además la calle Judería será peatonal. Ya no podrán pasar ni taxis ni coches de caballos. De esta forma creo que se puede cumplir perfectamente el objetivo, se disuade el tráfico al eliminar ese efecto glorieta tan dañino para el tráfico en el monumento, de forma que el vehículo que entra por Torrijos no puede volver atrás y de esta forma el tráfico que entra por ellas es el que tiene el destino allí y por tanto se disminuirá notablemente el tráfico en las calles más sensibles. Según el registro del Ayuntamiento, alrededor de 400 vehículos desembocan cada día en el entorno de la mezquita. A partir de ahora, lo que queda es controlar si este nuevo cambio surte efecto. Nosotros esperamos y vamos a hacerle un seguimiento muy especial a todo el tráfico de la mezquita con la implantación de esta nueva organización del tráfico y vamos a hacer un aforamiento prácticamente diario de cuál es el tráfico residual que va quedando por si fuese necesario establecer en el futuro nuevas medidas que limiten ese tráfico. Nosotros esperamos que con esta reorganización se elimine el tráfico que no tiene por qué estar allí o no tiene por qué pasar por ese entorno. Con estas nuevas medidas, el área de movilidad espera reducir el tráfico a la mitad. Es un espacio que recibe más de 300.000 visitas anuales, pero en los últimos años ha estado muy abandonado. Hablamos del zoco municipal, situado en plena Judería, donde varios artesanos venden sus productos. Ahora el Ayuntamiento ha decidido que sean esos artesanos los que lo gestionen e intenten revitalizar un mercado que se creó en la década de los 50 del siglo pasado. El propio ayuntamiento reconoce que el mercado de artesanía del zoco municipal está en decadencia y que necesita una actuación urgente. Creen que son los artesanos los que mejor pueden impulsar un cambio y por eso les van a ceder la gestión de este espacio de la Judería durante como mínimo los próximos 5 años. Que es la permanencia en el zoco municipal de la actividad que vienen haciendo y que queremos que se convierta en un referente de toda Andalucía de lo que es la cultura artesanal, de lo que es una forma de vida propia de la ciudad y que son además forma parte de unas tradiciones que creemos que no deben perderse sino potenciarse. Actualmente en el zoco hay 10 puestos artesanos, pero 4 están vacíos. La idea es volver a ocuparlos y además habilitar una oficina de información sobre artesanía. De esta forma la asociación calcula que se podrán crear entre 6 y 8 puestos de trabajo más. El profesional que quiera instalarse allí tendrá que pagar un alquiler de entre 30 y 230 euros mensuales. También se organizarán actividades lúdicas. Realizar actividades en las que puedan participar artesanos de Córdoba y provincia que no pertenezcan a la asociación, es decir, abrir el zoco a los artesanos cordobeses a nivel provincial también. Y por otra parte, uno de los objetivos principales es la oficina de información artesanal en la cual pretendemos tener a disposición del público que nos visite toda la información que requieran, tanto de Córdoba capital como de la provincia. La decisión final de ceder ese espacio a la asociación se producirá probablemente el próximo 14 de febrero. A partir de ahí serán los artesanos los que corran con todos los gastos de mantenimiento. Más cosas, el sindicato CTA ha querido denunciar hoy la precaria situación en la que se encuentran, según ellos, algunos servicios municipales. Son concretamente los que se han trasladado del edificio del antiguo ayuntamiento del Boulevard del Gran Capitán a las oficinas del Estadio del Arcángel. Aseguran que las han hecho inaccesibles porque no les interesan. Para la vida.
El Gobierno municipal tiene previsto vender el edificio del antiguo ayuntamiento ubicado en el Boulevard del Gran Capitán. Por eso, hace ya tiempo comenzó a sacar de allí algunos servicios para reubicarlos en las oficinas del Estadio del Arcángel. Son los de Participación Ciudadana, Educación, Servicios Sociales y Mayores. Ahora el sindicato CTA, con estas fotografías como prueba, denuncia lo difícil que es para algunas personas acceder a estas delegaciones cuando tienen algo que resolver. Las fotografías son una muestra de la accesibilidad a los servicios sociales centrales que tienen los ciudadanos, o sea, personas mayores en riesgo de exclusión social, y que están allí en medio de la nada, en medio de un desierto, donde ya hasta los propios cerados están llenos de barro en muchas ocasiones, donde pasa un autobús de vez en cuando. Ellos dicen que los han llevado allí porque no les interesan estos servicios, ya que están pensando en que la reforma de la administración local traspasaría esas competencias a la Junta de Andalucía. El problema es que ese traspaso de competencias tiene un plazo de 2 años. Cuando decimos que se llevan a esos servicios allí es porque el gobierno municipal no apuesta por ellos, ¿no? O sea, los servicios sociales, en un momento de crisis donde más necesidad hay, cuando la sociedad, los sectores de la sociedad que están en un grave riesgo de exclusión social más lo necesitan, pues los servicios sociales del Ayuntamiento de Córdoba no responden. No solo se quejan del traspaso, también denuncian la situación en la que desarrollan su labor los trabajadores de servicios sociales debido a los pocos recursos de los que disponen. Y lo que los trabajadores sociales tienen que evaluar son aquellas familias o aquellas personas que tienen una verdadera necesidad de ayuda por parte de los servicios sociales del ayuntamiento, y por lo tanto se subsana parcialmente los problemas que tienen y en el momento con una ayuda económica. La falta de un recinto ferial en la capital cordobesa por la falta de entendimiento entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía está provocando que algunos de estos eventos busquen otro lugar en la provincia para celebrarse. Es el caso de Cimoda, la feria de la moda, la boda y los complementos, que este año se marcha al municipio de La Carlota. Es este fin de semana. Tradicionalmente Cimoda se ha venido celebrando en Córdoba, pero este año cambia de emplazamiento porque en la capital no existe un recinto ferial como tal para acoger esta feria de la moda, boda y complementos. Se marcha a la localidad de La Carlota, que dispone de un pabellón polideportivo de 4.500 metros cuadrados de superficie, suficientes para albergar a las 70 firmas que ya han confirmado su presencia en esta cita. Y este es un ejemplo más para demostrar precisamente ese dinamismo y esa capacidad para acoger una cita que es ineludible para todos, para profesionales, para usuarios y para aquellas personas que están interesadas en un sector importante. En La Carlota están encantados con la elección que ha hecho la empresa organizadora. Saben que será un buen escaparate para vender su capacidad hotelera y de restauración y su estratégica situación, muy cerca tanto de Córdoba como de Sevilla. Va a permitirnos proyectarlo a la vez de seguir generando ese dinamismo económico por el que ya se le conoce a La Carlota, y poder apostar también por esa proyección turística en la que día a día estamos intentando, con nuestra idiosincrasia y con nuestra forma de ser y de hacer, pues proyectarnos a otros puntos de la provincia de Córdoba y también a nivel andaluz y español, porque el sitio donde se va a celebrar esta feria, que es el pabellón José María Alcaide, es un pabellón que ha acogido varias ferias ya y también varios campeonatos a nivel nacional deportivo. Cimoda abrirá sus puertas el próximo sábado a las 11 de la mañana y cerrará a las 9 de la noche. El domingo el cierre será algo antes, a las 8. Los que se acerquen hasta allí podrán ver una amplia oferta de trajes de novia, agencias de viaje, complementos o regalos. También se han organizado conciertos, degustaciones gastronómicas y demostraciones de coctelería. No faltarán tampoco los desfiles, tanto de adultos como de niños. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 28 de enero. 8, 9, 21, 34, 35, 41. Número complementario 29, reintegro 6. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 1584, 01584. Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 30 de enero en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas por la tarde.
Las temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas sin cambios, rondando una máxima de 13 grados y una mínima de 3. Los vientos soplarán del noroeste flojos a moderados. El tiempo que nos queda es para nuestra agenda. Agenda Cultural, nos despedimos un día más. Disfruten de lo que queda de día. Nos vemos mañana. Adiós.